Sobre este tema, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México establece en el artículo 5 que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, los tratados internacionales en la materia y esta Constitución para favorecer en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Adicionalmente, si bien ya se cuenta con una ley de justicia para adolescentes, Aún resulta necesario legislar para que los derechos de los menores que enfrentan algún proceso penal por alguna conducta delictiva sean respetados, garantizados y se vele por el interés superior del menor, tomando en cuenta las características propias de la edad antes mencionadas. Compañeras y compañeros legisladores, el objeto de la iniciativa que hoy presento ante esta honorable Asamblea radica en el llamado constitucional de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos e implementar las reglas de actuación específicas para adolescentes en conflicto con la ley presentadas en el protocolo de actuación elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en las disposiciones en la materia encontrados en los diversos instrumentos internacionales. Por lo anteriormente expuesto, presento esta iniciativa a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la cual pido sea inscrita de manera íntegra en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.